Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores, para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Comienza el encuentro! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una... ¡Luis Morales! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. La manda arriba. Casemiro. Toni Kroos. Vinicius Junior. Luis Morales. Bardi. Busca una buena jugada. Se lo piensa. Y llega tiempo para despejar. La controla Benzema. Kroos. Modric. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Juega hacia la banda. ¡Qué calidad! Pretende buscar el centro desde allí. Puede buscar el disparo. Rubén Bez. Puede tener ocasión si llega al centro. Por el momento, seguimos a dos velas. ¡Toni Kroos! ¡Qué forma de irse! ¡La pone! Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Guardameta la manda lejos. La recupera enseguida. Pase en profundidad a Luis Morales. Cambia el juego a la izquierda. Balón en largo. Avanza por el centro. Un despeje providencial. Pase en Benzema. Logra despejarla. Casemiro. Toni Kroos. Esta es muy clara. Va a marcar.
fallar. Y le pega. Se oyen los suspiros en la grada. Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Casemiro busca una buena jugada. Se hace con ella. Desde ahí pueden llegar arriba. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Puede buscar a un compañero dentro del área. Modric. Quiere subir el ritmo. ¡Lo intercepta! Buen balón hacia arriba. La pone. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Ocasión clara. Y la mete dentro. ¡Gol! Un gol fantástico en todos los sentidos. Y se abre la lata. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. ¡Lo intenta! ¡No han conseguido transformarla! Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro. Pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Defiende a la desesperada. Busca una buena jugada. Vinicius Junior. Parece que sale de esa. ¡Allá salta a cabecear! No ha sido el mejor remate de cabeza. Pierde el duelo físico. Llegamos al final del primer periodo. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien, ¿eh? Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. Vinicius Junior. ¡Qué habilidad! Se ha empecinado en abrirse paso él solito. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Toni Kroos. ¡Remata! ¡Demasiado lejos! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal, ¿eh?
Rubén Bezo. Pega fuerte hacia adelante. Busca una buena jugada. Ahí está, para recuperarla. ¡Menudo disparo! Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. Balón para arriba. Será saque de banda. Avanza por el centro. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. La pelota viaja hacia la banda. La cuelga. Yo creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Eso es. Decide mandarla hacia adelante. La manda al quinto pino. Y consigue recuperarla. Empezaron tocándola muy bien, pero todo ese ímpetu se esfumó a poco de pisar el campo contrario. Optan por retrasar esa pelota. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Busca el desmarque con un pase largo. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Luis Morales! Le dio falta y el árbitro la señala. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Ese balón no va a llegar a su destino. Duarte. Pase largo arriba. Toni Kroos. Busca una buena jugada. Minuto 30 de la segunda mitad. ¡Qué buen juego de pies! Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. La controla Benzema. ¡Benzema! Podría haber supuesto el 2-0. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Robert. La juega atrás. Vaya, no había nadie que enviar esa pelota. Busca una buena jugada. Abre el juego a las bandas. ¡Menudo pase! A ver qué tal el disparo. ¡Luis Morales! Está en el área. Decide jugarla atrás. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡Qué bien han estado ahí! El corte exigía una precisión milimétrica. ¡Prefiere jugar en largo! ¡La defensa hace su trabajo! ¡Luis Morales! ¡Robert! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Vuelven a recuperar la pelota!
Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. Ahí está. Es el final del partido. La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal. El momento de ese error defensivo que les cuesta los puntos. Salían con ganas de remontar el...